tramada para una gran monaguense guerrera inmortalizada. Su nombre Juana Ramírez, en la historia muy nombrada, llamada la danzadora por lo gallarda y osada. Porque en las batallas nunca emprendió su retirada. 1790 al mundo hace su llegada. Eso fue en Chaguera Mal, por el Supremo fue enviada. Su madre fue Guadalupe, una negra muy restiada. Ay, muy restiada, que la trajeron de África para ser esclavizada. Fue el general Andrés Roja quien la deja embarazada, engendrando esta heroína de templanza aquilatada. Y crece Juana Ramírez sin tenerle miedo a nada. En la tierra de sus amos esa niña fue criada, trabajando sin cesar, pero también fue cuidada. Teresa de Valderrama quiso que fuera educada, pero Juana no nació para ser niña refinada. Nació fue para luchar por nuestra patria dorada, para empuñar en sus manos un arma bien afilada, dejándola en los combates con la punta ensangrentada. A quien su estado dejó toda su fama regada, es Juana la avanzadora monaguense destacada. Ella no conoció el miedo, de temple estaba dotada, y escribió nuestro destino con bellas letras doradas. En 1813 la lucha fue despiadada. La batalla de los godos hace que mi tierra invadan, y Juana la avanzadora y otras mujeres armadas forman una batería. La estrategia estaba dada, allí esa brava guerrera nunca estuvo atrincherada. Se fajaba en el combate, su casta estaba aprobada, atendía a los heridos, era una mujer sobrada. Mujer sobrada de tabaco en la vejiga, ella nació enmantillada. Gracias a Juana Ramírez la libertad fue labrada con el aporte de ella. Nuestra patria fue salvada, como tumba de tiranos Maturín fue bautizada. Lo dijo Simón Bolívar después de aquella jornada. La recia Juana Ramírez siempre será recordada como una ilustre heroína de mi Venezuela amada. Ella hundió nuestra bandera, fue guerrera destacada, y en el pecho de nosotros hoy se encuentra sepultada. Ay, que mi alma la siento descansando en su morada. Que mi Dios te bendiga.